Just do it. Be prepared to just try everything new. Just give it a chance. Don't set yourself up to fail. Just come and do it, and you're gonna have a great time. En ese momento me encuentro con una mujer espectacular, como pueden ver, y su nombre es Laura y su ID es el 210289. ¿Cómo estás, Laura? Ay, muchas gracias, muy bien, muy feliz de acompañarlas en este evento. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, caballeros, para que ustedes puedan ver un poquito de lo que se viene en el evento de Medellín. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito de ti, porque seguramente los caballeros van a querer saber cuántos años tienes, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, qué estás buscando en un caballero. Listo, bueno, yo aquí en la agencia es mi segunda evento. Yo sé tu segunda evento. Qué bien. Pero, bueno, yo tengo 23 años. La verdad, lo que busco en un caballero, creo que lo más importante es que lo quiera uno, lo valore y lo respete. Sea caballero en todo el sentido de la palabra, que sea un hombre muy generoso. También me gusta que tengan buenos tratos hacia mí, claro. Ajá, y pues nada, yo creo que la actitud es lo más importante siempre en un hombre, ¿no? O sea, como que llegue a conquistar de buena manera, ¿no? Y bueno, yo quiero saber eso, ¿cómo te conquistan a ti? ¿Cómo llegan a tu corazón? Ay, yo creo que yo soy muy cursi. Bueno, cuéntanos, un poquito muy romántica. Soy muy romántica, a mí me gustan las cosas que sean de rosas, de buenas cenas, de momentos especiales. Me gusta lugares como que, no sé, como que sean muy íntimos, no sé, como era uno para ir en parecer exactamente. Bueno, Laura, vamos a conocer un poco más de ti con las preguntitas que tenemos aquí. La idea es que saques las preguntitas, tres preguntas, sí. La leas y la respondas. ¿Listo? Listo. Bueno, empecemos con la primera. Decíenme suerte. A ver, voy a acorchar. Más bien suerte para el caballero que vaya a tenerte. Ah, ok, listo, dicen. ¿Te gustan los animales? Sí, sí me gustan los animales. ¿Tienes animales? No, tengo ahorita animales, pero la verdad es que me gustan mucho los perritos. Me gustan mucho los perritos, también los gatos, pero los gatos más o menos porque soy como un poquito alienta, pero los perritos sí. ¿Y cómo te gustan los perritos? ¿De los chiquiticos, los grandes? Aguante, aún los perritos son los grandes, los chiquitos también. Qué bueno, que me encanta que te gusten los animales. Mandemos la segunda. Ay, a ver, esperando yo. ¿Qué dice? Aquí va a estar más difícil. Oh, están fáciles las preguntas. ¿Qué tres deseos le pedirías a una lámpara mágica? Wow, nunca. La verdad, eso nunca me lo había preguntado. La verdad que no. Pero como esos deseos que tú dices, ay, qué chévere que eso se me hiciera realidad, que esto pasara. Bueno, realmente, a mí me gustaría mucho poder, o sea, soy una persona que me gusta mucho ayudar a la gente. Entonces me gustaría mucho poder crear una fundación muy grande, la verdad. Poder ayudar a muchas personas. Entonces tener como esa oportunidad de poder crearla. Me gustaría eso. También me gustaría tener un superpoder. ¿Qué superpoder tendrías? A ver, cuéntanos un poco. Me gustaría saber qué piensan las personas. Un superpoder de tener cuidado, porque imagínate, no te vas a poder tener ese poder de escuchar, ¿ves? No le gusta a esta persona o está pensando en otra chica mientras está conmigo. No, como no puedo ver, sería, puede ser bueno o malo, pero bueno, me gustaría eso. Y poder tener, la verdad, el sustento económico muy fijo para poder darle lo mejor a mis hijos. O sea, está en ellos en super bien. Me encanta eso, muy buenos deseos, ojalá. Se te cumplan, porque son deseos que se pueden cumplir. Pero me dice que la gente. Pero yo creo que hay algo en las mujeres, es que tenemos también ese sexto sentido, sí, que nos ayuda a percibir un poquito e ir más allá. Exactamente, yo creo que eso es lo más bonito que nos puede haber regalado la vida, oh Dios, no sé, entonces, pero yo creo que sí, el sexto sentido, como que es ese poder que nos dieron especial. No nunca falla, ¿cierto? No, yo digo que casi siempre uno puede ignorarlo un poco, pero nunca falla. Ese sentido nunca falla. Es lo más que te hace feliz, la familia.
yo soy súper familiar. A mí me encanta compartir de familia. Me encanta que los míos la pasen bien conmigo. Pueden regalar momentos muy, muy, muy felices a cada uno de ellos. O sea, mi mamá, mis hijos, mi papá, etc. Y no sabes que muchas veces los caballeros que vienen aquí precisamente a Colombia es buscando eso, buscando la unión familiar. Sí. Y yo pienso que en general las latinas y las colombianas somos muy de la familia, de pasar tiempo de calidad. Nos gusta mucho como mantener ese vínculo familiar unido, siempre hay cuidado, el pendiente. Yo creo que la mayoría de las mujeres colombianas nos gusta siempre como atender bien a nuestros esposos, ¿no? Como nuestra familia con comida, preparar algo delicioso. Bueno, yo te pregunto ahí, Laura, yo si tú tuvieras que, no sé, digamos, tu pareja llega, vive en otro país, sí, y tú dices, bueno, quiero hacerlo sentir hoy súper especial, ¿cómo lo haría sentir especial en ese día? Yo creo que le prepararía algo bien interesante, la verdad. Yo siento que, no sé si es real, ustedes digan, que los hombres son los enamora muchas veces por el estómago, ¿no? Ok, sí, entonces poner manos a la obra y la culinaria nos acompañe. Y creo que cuando que mi pareja me ha qué bueno, eso sería una sorpresa muy bonita y seguramente ese hombre lo apreciaría mucho, Laura. Espero que lo puedas encontrar ya sea en este evento o a través de este video que están viendo los caballeros el día de hoy. Claro, pues sí, yo sé que sí. Yo tengo mucha mente positiva que aquí voy a encontrar el amor de mi vida. Ay, qué bien, Laura, así va a ser. Muchas gracias, no, por otro artista. Men from all over the world as they take a trip and find their future brides. Interested? Learn more at Cali-Women.com.